que se ha vuelto de moda porque después de 3 años ha sacado una nueva temporada. Y ya que estaba tan de moda, la hemos hecho. Ha costado más o menos 2 semanas. Este es el portal que sale. Este es el guión. Este es el guión. Después de San Lorenzo comenzamos a montar lo que es la carroza, que llevamos donde trabajo, porque va todo a mano. Conseguimos el revolque, con goma eva, papel maché, pinturas y con mucho trabajo y mucha dedicación, pues logramos hacer esta preciosidad de carroza que es la que hemos hecho este año, de los trolls. Y pues luego confeccionamos en casa nuestros disfraces y teníamos muchas ganas de volver a bailar, de volver a sentir las fiestas de Almudena y que viva la Virgen de la Corona. Pues mira, los padres nos organizamos. La verdad que todos trabajamos y ya ves que los niños son pequeños. Pero bueno, yo dijimos, cada uno cuando pueda. La idea del circo es porque los pequeños lo han trabajado muchísimo en el cole este año y les encanta el circo. Ha sido una semana un poco intensa de trabajo, ha sido genial y los niños están encantados. Pues mira, ya llevamos una semana más o menos preparando la carroza, también tenemos el playback y muy bien, la verdad que nos lo estamos pasando muy bien, genial. Nos merecemos ganar, ¿eh? Pues estamos unos 15 o 16, entre niños, padres, mayores, muy bien.
carrozas participantes, en total han sido 17, y la verdad que está muy reñido, que lo tienen muy reñido. Ha sido un éxito y nada, daros gracias a todas las componentes de las carrozas, porque sin ellas no habría, el 7 no sería igual.